hablaré de un tema muy interesante que los dejará en suspenso, con el permiso de mi estimado Exponiendo Asesinos, ya que él habla de sucesos de asesinos reales y relatos muy interesantes. También hicimos una colaboración donde hablamos de un caso del asesino Raúl Ociel Marroquín, apodado alias el sádico o el asesino del arco iris. Por eso los invito para que vean el video y suscribirse, darle like y poner un comentario. Aquí les dejo el link del canal de Exponiendo Asesinos, ya que nos ayudaría a motivarnos a subir videos y con el fin de entretenerlos. Y sin nada más que decir, comencemos. En este caso hablaré del tema del asesino del hacha. Algunos sucesos son agregados para que entiendan mejor y con más detalle de cada vida de los personajes. La familia Moore comenzó con Jesse Ann, de 43 años de edad, padre de 4 hijos y esposo de la señora Sara, de 39 años. Sus hijos son Hernán, de 11, Caterine, de 10, Bodey, de 7 años y Paul, de 5 años. Los Murray era una familia muy conocida y querida en ese entonces. En el año 9 de junio de 1912, con las hermanas Stingerger como las invitadas antes que sucediera el asesinato junto con los Murray. Un día antes que sucediera el asesinato, su hija Caterine le pidió permiso a sus padres para invitar a unas amigas llamadas Ina, de 8 años, y Leina, de 12 años, conocida como las hermanas Stingerger. Pasaron la noche donde los Moore. En la tarde se retiraron para su hogar y pocas horas después fueron invitadas a la iglesia y después fueron de nuevo a acudir a un programa del Día del Niño. Sara Moore había coordinado después que el programa terminara a las 9:30 p.m. Los Moore se retiraron a su hogar, llegando pocos minutos después a las 9:45 p.m. ellos sin percatarse su muerte misteriosa. Al día siguiente, el 10 de junio de 1912, los vecinos comentaban que es la primera vez que no se levantaron temprano la familia Moore. Eran como las 7 a.m. de la mañana, pero después los vecinos no tomaron mucho en cuenta por la coordinación que habían realizado la familia Moore con las hermanas Stingerger. Al día siguiente en la tarde, la vecina muy preocupada llamada Mary Punk y los vecinos también preocupados, que es la primera vez que la familia Moore no se ha levantado temprano como todos los días en la madrugada de trabajo. La vecina muy preocupada llamando a la familia Moore y asustada decidió abrir la puerta cuidadosamente a ver qué sucedía y vio que todas las puertas estaban cerradas con llave. Después de intentar abrir los dormitorios, Mary, la vecina, quedándose con la intriga a ver qué mismo había dentro de los dormitorios, a ver si los Moore se encontraban ahí. Unos minutos después, Ross Moore, el hermano del fallecido Jesse Ann, Mary Punk y Ross Moore tenían una idea de romper la cerradura de la casa del hermano fallecido. Entonces, de tanta intriga a ver qué sucedía en los dormitorios, donde abrieron y encontraron las hermanas Ina y Leina Stingerger, donde las encontraron en la cama, supuestamente durmieron. Sacaron la sábana y vieron que tenía la cabeza fuera de su cuerpo por causa de una hacha. La vecina Mary salió aterrada del lugar al ver los cadáveres de la familia Moore y las hermanas Stingerger. Bruce Murray llamó a la policía del crimen que había ocurrido de la ciudad de Villasca, que llegó poco después de la medianoche. Entonces, el 9 de junio de 1912, el asesino comenzó en el dormitorio principal donde se encontraban los padres Josian y Sara, que recibió más golpes con el hacha que el resto de las víctimas, que recibió tantos golpes en la cabeza que los ojos se habían desaparecido.